Sigue la búsqueda del joven soriano Raúl Tierno. Desapareció el pasado domingo y nada se sabe de la dirección que pudo tomar. Su madre pide ayuda a todo aquel que pueda aportar pistas sobre su paradero. Es como buscar una aguja en un pajar, no tenemos idea. Y yo ayer subí arriba a Santa Ana y desde allí arriba vi la inmensidad del monte y se te encoge el corazón de decir, hay tanto monte y tantos pocos medios para buscarlo. Y yo creo que ya cada segundo cuenta porque él está sin comida, sin bebida, ya lleva dos noches al raso y cada segundo es importante. Es martes 12 de diciembre de 2023. Comenzamos. Continúa la desaparición de Raúl Tierno Elvira. El joven soriano desapareció el pasado domingo entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche cuando se encontraba solo en el domicilio paterno. Desde entonces se ha realizado un dispositivo de búsqueda que aúna policía local, policía nacional y guardia civil, además de familiares y amigos. En el momento de la desaparición, Raúl vestía zapatillas blancas, chándal y abrigo azul de la marca Columbia. Es un joven alto de 1,80 m, pelo y ojos negros y lleva gafas azules. La familia lo busca por lugares habituales de paseo de Raúl, al que le gusta mucho la naturaleza, y sitios como Pedrajas, Balonsadero o el río Duero. Su madre ha querido hacer un llamamiento para que todos aquellos que puedan ayuden en su búsqueda con cualquier dato que puedan aportar. Pues sobre todo en la naturaleza. Nos estamos concentrando a buscarle la zona del río y zona de montaña de alrededor de Soria, porque él salió sin su patinete, creemos que llevaba entre 15 y 16 euros. No sabemos si puede haber cogido un taxi que le ha llevado a algún pueblo de alrededor, pero en principio estamos buscando todo alrededor de Soria, Pedrajas, que es un pueblo que le encanta, Pedrajas, Balonsadero, los Rábanos, por mínimo que sea es importante, cualquier dato por mínimo que sea, porque nosotros no tenemos idea dónde está, entonces cualquier dato es súper importante. La arlanguesa Virginia Barcones finaliza su etapa como delegada del Gobierno en Castilla y León. El leonés Nicanor Sens será el que ocupe su lugar al frente de la delegación. Tras conocerse la noticia, muchos han sido los que han querido elogiar la figura de Barcones como delegada y le han deseado mucha suerte en su nueva ocupación a cargo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León. Ha sido el caso del secretario general del PSOE de Castilla y León. Luis Tudanca señalaba la lucha, el compromiso y la tenacidad con la que Barcones ha estado al frente estos años. Soria ya preguntará al consejero de Medio Ambiente acerca de la contaminación por nitratos que sufren 36 municipios de la provincia de Soria. Un problema que en Castilla y León afecta a 387 pueblos y una superficie de 14.000 metros cuadrados. La formación sorianista también ha interpelado al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, para que le dé un impulso definitivo a la autovía que conecta Langa de Duero con Aranda de Duero. Una infraestructura que se inició en 2008 y que han gestionado desde entonces 9 ministros sin que termine de ver la luz. Con respecto a las afirmaciones de Yolanda de Gregorio con respecto al crecimiento de la población, Soria ya muestra su cautela hasta ver los datos actualizados del padrón en enero de 2024. Tenemos un problema en Castilla y León y en Soria muy grave sobre la calidad de las aguas y que sobre todo por la presencia de nitratos en las aguas. Tanto en el agua de boca, en el agua de consumo humano, como en el agua superficial, subterránea, de lagos y embalses. Hay un problema, hay índices de nitratos elevados y además es un problema que va a más. La subdelegación de gobierno ha informado que a la 1:20 de la madrugada se ha producido un accidente en la autovía A11, concretamente en el kilómetro 44.200 en sentido creciente a la altura del Burgo de Osma. Se trata de una colisión por alcance entre una furgoneta de transporte de paquetería que había sufrido un accidente previo y ocupaba parte del carril derecho y el vehículo articulado que circulaba por dicho carril. El tractocamión ha impactado en la parte posterior izquierda del vehículo estacionado con su parte anterior derecha. El camión que transportaba mercancías peligrosas no ha sufrido ninguna fuga o derrame. La asistencia en carretera ya ha retirado el vehículo de la vía.
El grupo Erce Soria recibe este miércoles en Los Pajaritos al Chenoa Yenef en la ida de los octavos de final de la Copa CEF. Alberto Toribio explica que hubiera preferido que se jugara la vuelta en Soria e indica que el conjunto suizo es un equipo más hecho que los serbios del Novi Sad. También destaca que es más ordenado y saben a lo que quieren jugar y que con el saque aprieta muy fuerte. Así espera el encuentro de mañana. Quizás no es la intensidad, pero sí el ir mucho más al límite. Yo creo que si algo nos dimos cuenta en los dos partidos de Novi Sad es que no es que fueran más intensos, pero sí mucho más constantes. Es decir, en cuanto cometías un error, te penalizaba enseguida, ¿no? Y eso, bueno, pues es producto un poco del nivel en el que estamos y evidentemente también de estar compitiendo contra equipos que están muy habituados a ganar. El balonmano Soria sigue imparable y ya suma 14 victorias consecutivas en la liga que le permite liderar con autoridad el Grupo B de la Primera Nacional. Llegaba a Universidad de León además a Soria para demostrar en el terreno de juego su gran calidad y la clase que tiene en sus filas. Un rival con muchas ganas, ambicioso y con jugadores muy jóvenes que lo hacían un rival temible. Sin embargo, los de Soria no dieron opción en ningún momento y ya esperan con muchas ganas el partidazo de la temporada en Avilés el próximo sábado contra Horizonte Atlética, segundo clasificado y gran rival por el título final. Cielo con algunos intervalos nubosos, importante descenso de las temperaturas máximas y también de las mínimas, que será más acusado durante la semana. Vamos con la previsión del tiempo. Cielos cubiertos para mañana en Soria capital con muy pocas posibilidades de que pueda llover. Ya pueden ir preparando el abrigo porque se espera un descenso significativo de las temperaturas que será más acusado todavía durante la semana. La máxima será de 7 grados y la mínima de 4. En el Burgo de Osma podría haber algunos chubascos intermitentes. La máxima será de 14 grados y la mínima de 6. En Almazán la máxima será de 11 grados y la mínima de 6. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información cada día a la misma hora en Canal 9 Soria. Muchas gracias.